Muchas gracias, señor Viño. Tira la palabra, señor Sisto. Gracias, señor presidente. Pues la verdad, señor secretario general de Infraestructuras, es que no hemos avanzado mucho. Vamos, no sé si en la línea correcta, pero desde luego a la velocidad lentísima. Le recuerdo que esta es una reivindicación histórica de las comarcas centrales y también de las comarcas alicantinas valencianas, que hace pocos meses además hubo una manifestación multitudinaria en aquel ámbito reivindicando la prolongación de la línea de C1 de cercanías desde Gandía hasta Denia, que ya son muchos años desde que se cerró la línea anterior, que había todavía de vía estrecha desde Gandía hasta Denia en el año 1974, y que estamos hablando de comarcas y de poblaciones como Gandía, que tiene 75.000 habitantes fijos, no en verano, fijos, o Oliva, que tiene más de 26.000, o Denia, que tiene más de 40.000. Es decir, estamos hablando de una población importantísima en la Marina Alta, de casi 200.000 habitantes, y en la Safor otro tanto, que no tienen comunicación ferroviaria. Y este es un tema ya muy antiguo. Fíjese usted, en época de gobiernos de Zapatero, cuando al gobierno le hacía falta el apoyo de otros grupos minoritarios, mi grupo, desde en aquel momento, Izquierda Unida, Esquerra Unida, consiguió colar enmiendas para dotar estudios en aquel momento, y sin embargo, fíjese, se ha pasado tiempo, se ha pasado crisis, se han pasado eventos y seguimos todavía con estudios previos, con el estudio de impacto ambiental, con la evolución y el compromiso establecido de que en posteriores ejercicios seguramente se dotará presupuestariamente para acabar los estudios. Pero a la hora de la verdad no vemos la concreción de una línea férrea que necesitan pues medio millón de personas, que además comunica con el área metropolitana de Valencia, que tiene casi 2 millones de personas en ese área metropolitana, y que desde luego desde territorio valenciano exigimos que se convierta en una realidad lo antes posible, porque no solo de AVE, de ancho europeo y de alta velocidad vivimos los ciudadanos, sino que muchos ciudadanos cogen o cogemos las cercanías para ir a nuestro trabajo o para ir a nuestros estudios, y eso es lo que no pueden hacer ni los ciudadanos, ni los vecinos de Denia, ni los vecinos de Oliva, para hacer que hasta Valencia están condenados a ir en un autobús que tiene las prestaciones que tiene. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Señor Niño. Muchas gracias, señoría. Comparto con...